Azerbaiyán. Sí. Bueno, muy bien, de todo eso y más, vamos a hablar en este de Pasión Noticias y ya lo están viendo ahí en pantalla. No están en la Antearena, no es un truco, no es nada. Está acá Juan Pablo Tamborini, bienvenido. ¿Cómo andas, Juan? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? ¿Cómo estás, Juan? ¿Tranquilo? Hoy no, mañana sí, esperemos. Ojalá, eso te iba a decir. Esperemos, ojalá. Por eso. La gente no lo sabe, pero qué perfumado que está el señor, sí, ¿eh? Sí, siempre. Qué eso perfumado, hay cosas que corresponde. Muy bien, muy bien. A ver, Juan, un día muy intenso, un fin de semana muy intenso, con noticias muy importantes. Hoy estuviste en una reunión también clave en la federación a propósito de todo lo que ha ocurrido en estas últimas jornadas, positivos, no positivos, contactos directos. A ver, ¿por dónde querés arrancar? Está compleja la situación. Lo cierto es que a esta hora, mañana, habría doble jornada delante de la arena. Eso está fijado. Creo que lo primero que uno tiene que decir es que la Federación Uruguaya de Básquetbol adoptó como medida, capaz que no lo dijo, todo lo que esté fijado acá en adelante se va a jugar. Uh-huh. Con lo que sea, con lo que cada institución tenga, se va a cumplir con lo pactado y el 30 de diciembre, a más tardar, la Liga Uruguaya va a estar terminada. Como se habló antes de que retorne la actividad, exactamente, de forma unánime, se votó y todo el mundo sabía que si había algún caso positivo que derivara, uh-huh, en que algún jugador tenga que estar fuera del plantel, y bueno, está fuera del plantel y se juega. En ese momento eran 8 los equipos participantes, sí, donde claro, se dijo, bueno, si llega a dar algún caso positivo, ¿qué hacemos? Seguimos jugando. Bien. Con lo que cada equipo tenga, seguimos jugando. Claro, todos de acuerdo con eso. Claro, nadie tenía en cuenta este brote que dio Nacional, 16 de 25 positivos terminaron dando. Todas las fichas mayores, únicamente los 3 extranjeros y la Rea, de los que habitualmente rotan, no dieron positivo. Y bueno, finalmente lo que hizo la Federación Uruguaya de Básquetbol es, oficialmente mañana, fijado, Aguada Nacional 19-15, Trubil Urunday 21-15. Pará, Juan, porque, perdón que me meta, ¿no? Vos decís oficialmente fijado. Pero se va a jugar, ¿qué sabes vos? Lo que sé, mañana se va a hisopar el plantel de Aguada. Sí. Hasta las 3 de la tarde, la Federación le pidió a Nacional una respuesta, que hoy no la tuvo. Porque Nacional plantea la alternativa de jugar con un equipo juvenil. Juvenil, sí, estamos hablando de ningún jugador que haya tenido, claro, contacto con el plantel principal. Todos los jugadores que tuvieron contacto, aún los negativos, y esto vale la pena aclararlo, aún los negativos no, claro, pueden jugar porque están en la semana de cuarentena. Los extranjeros, claro, y la Rea no pueden ser parte del plantel aunque le haya dado negativos sus hisopados. Están en cuarentena. Están en cuarentena, bien, hasta el viernes que se van a volver a hisopar. Si dan negativos pueden jugar el sábado, que sería el tercer partido, sí, de la serie. A esta hora lo que uno puede adelantar es que la serie de Aguada Nacional está 1-1, independientemente de lo que suceda mañana, porque también si mañana Nacional presenta un equipo sub-17, sub-18, sub-20... No tiene chance. No tiene chance. Pero ¿qué pasa si los hisopados de Aguada arrojan una gran cantidad de positivos? Ahí está el otro tema. Y juveniles de Aguada contra juveniles de Nacional. Uno lo que tiene que tener en cuenta es, los jugadores que mañana den positivos de Aguada no se pueden presentar a jugar mañana. Pero los que den negativos sí. ¿Por qué? Porque Nacional no está en Aguada no está en burbuja. Y Aguada el contacto que tuvo es el jueves pasado. Claro. Entonces, se toman esos días en cuenta, como que aparte se aisló el plantel de Aguada, uh-huh, los que dan negativo mañana pueden estar a la orden, claro, ahí hay y los que matiz dan positivo no. Bien. Entonces, más allá de que algún jugador de Aguada, quizá mañana, ojalá que no, dé positivo, Aguada estaría en condiciones de presentarse a jugar. ¿Y cuándo, bien, se van a conocer de los resultados de los jugadores de Aguada? Ya te adelanto que mañana va a ser una jornada para intensa, hacer F5 a cada rato, claro, y los que te intensa, seguimos en Twitter, claro, F5 a cada rato. Se habló con el laboratorio, se van a hisopar los jugadores de Aguada y ahora lo vamos a hablar. También hay 2 jugadores de Urunday que se, sí, tienen que hisopar. Se espera sobre las 3, 4 de la tarde que esté ese resultado. Perdón, ¿y Nacional tiene que responder a las 3 de la tarde? Antes de las 3. Antes de las 3. Exacto. Cruzando los dedos para que salgan los resultados de Aguada antes de esa decisión. ¿Qué te puedo Porque decir? Uno, están, a ver, están pueden especular perfectamente con eso. Yo, claro, te puedo, de hecho, lo están haciendo, si no, dirían ahora juego o no juego. Yo hoy te digo, ahora te digo, Nacional va a tener que presentar su resolución final antes que estén los resultados. Claro. Sí, sí. Va a suceder eso. ¿Y sospechás que puede ser? ¿Cuál puede ser la resolución? Para mí Nacional no se termina presentando. No se presenta. No se termina presentando mañana. Por una cuestión hasta que ya hay un pedido de más arriba de no exponer a los jugadores de la institución. Claro, claro. Ya, esto ya no tiene tanto que ver con Nacional Básquetbol, sino con Nacional Institución. Sí, claro. Entonces, por ahí pasaría un poco el pedido para que Nacional mañana no se presente. 1-1 la serie. ¿Cómo sigue esto? El viernes se hisopan todos los negativos de Nacional. Los que den de nuevo negativo pueden estar a la orden el sábado. Los que sí no van a estar a la orden el sábado de ninguna manera son los positivos y el cuerpo técnico. Claro.
Claro, ya no llegan el sábado, ya no llegan. No llegan el sábado. Antes de hablar de Urunday y demás, porque también tenemos que informar al respecto, esta situación de Nacional, lo de la semana pasada, la situación de Álvarez, esa información a destiempo, al menos a la federación, que se estaba esperando el resultado del hisopado de Álvarez, generó cierto malestar también en el equipo de Aguada y hoy uno de sus referentes, como García Morales, se manifestó en redes sociales. Sí, hay un malestar grande por parte de la Federación, de Aguada, te agregaría de Trujillo, de Urunday y de todo lo que está. Mira, ahí está. Obviamente en este momento, esto es lo que decía Leandro García Morales. Nacional tenía un jugador con síntomas de COVID desde el día miércoles y no avisó a nadie. No solo eso, sino que el jueves fueron a entrenar ante la Arena, de nuevo sin avisar a nadie que tenían un jugador enfermo por hisopar. Además, el viernes vuelven a entrenar delante de la Arena, otra vez sin avisar a nadie que habían hisopado al jugador, que es Álvarez, que presentaba síntomas y que esperaban su resultado. Especular de esta forma con la salud de los demás es una barbaridad. Dirigentes, médicos, cuerpo técnico, jugadores de Nacional debieron pedir disculpas por ponernos a todos en riesgo. No saber estar al tanto de los protocolos y reglamentos no es excusa para nadie. Bien, esto generó revuelo importante, obviamente, sobre todo en el hincha Nacional, con todo lo que eso significa, pero a su vez también desde el Ministerio de Salud Pública se ponderó lo detallado de Nacional en esta situación. Por lo tanto, quizás acá tenemos dos vertientes. Por un lado, esas explicaciones hacia el Ministerio, y por otro, que ahí sí hubo una falla, fue hacia la Federación. Entonces, un protocolo se violó. A ver, Nacional, ¿dónde juega? De la Arena, a la Federación. ¿A quién pertenece el torneo? A la Federación Uruguaya Vasco. ¿Qué protocolo que debía seguir Nacional? El de la Federación. Bueno, no lo siguió. Y eso es lo que se entiende de la Federación. Claro. Más allá de que para el Ministerio vos avisaste cuando tuviste un positivo. Claro, por eso digo que son cosas distintas. Son cosas distintas. Y hoy, cuando salió esa información, claro, en redes sociales, el hincha Nacional rápidamente pedía, bueno, que se disculpe García Morales. Son cosas distintas. Muchachos, vamos a tener en cuenta algo. El fútbol no es igual al básquet. El protocolo del fútbol no es el mismo del básquet. El protocolo del básquet decía que si había un jugador con síntoma, se tenía que avisar. De inmediato. De inmediato que había un jugador que había sido hisopado. Tanto Nacional como toda la directiva, no avisó lo de Álvarez. Y de hecho, Leandro García Morales después lo dice, yo lo vi a Alejandro Muro el jueves en el Ante la Arena. Yo lo saludé a Alejandro Muro el jueves. Reiterar que Alejandro Muro y Leandro García Morales fueron campeones en Aguada, ¿no? Entonces, eso es la molestia. Y también porque es este tuit, que es de Leandro García Morales, pero es algo que hicieron en común todos los integrantes del plantel de Aguada. Uh-huh. Es algo que piensa todo el plantel de Aguada. ¿Qué es lo que responde esto? Una declaración de Leo Silverstein ayer que decía, nadie de Aguada no llamó, se comunicó, ningún jugador se solidarizó con esta situación. Entonces dice, lejos de nosotros tener que solidarizarnos con ustedes, ustedes nos tienen que pedir disculpas porque nos expusieron. Claro, claro, se entiende. Es un poco el porqué también de este tuit, ¿no? Para que la gente un poco también entienda el porqué del tuit de Leandro García Morales. Bien. Y después está la otra arista, ¿no? La otra llave de Urunday y Trujillo. Sí, pero ese es otro panorama. Ese es otro panorama que ahora vamos a repasar. Pero antes, Juan, si te parece, hoy estuviste en una conferencia de prensa importante en la Federación. Exacto, una conferencia de prensa que dio el vicepresidente de la Federación, Álvaro Abdala, decir que la reunión en la Federación entre los cuatro clubes participantes delegados, estaba Ricardo Bayro, estaba Abdala, el vicepresidente, estaba Sergio Benítez, estaba también Butureira. Bueno, cuando terminó, el vocero fue Abdala, el vicepresidente de la Federación Uruguaya de Básquetbol, una reunión que duró 2 horas y media aproximadamente. Bueno, vamos a compartirla con ustedes entonces. Fructífera y larga reunión con los delegados de los cuatro equipos que siguen en competencia por la definición de la liga. Nacional, Aguada, Trujillo y Urunday. Estuvimos analizando en conjunto con el presidente de la federación y la mesa de la Liga Uruguaya de Básquetbol. El cronograma sigue como estaba fijado hasta antes de empezar la reunión, con tal cual fue comunicado por la federación en el día de ayer. En ese sentido, mañana están fijados los partidos de Nacional y Aguada y entre Urunday y Trujillo. La novedad es que Urunday comunicó que tenía dos jugadores que habían tenido un contacto con un caso positivo y esos jugadores van a ser
hisopados en la mañana de mañana. El resultado va a estar a media tarde o a primeras horas de la tarde del martes, y en base al resultado que arroje, jugarán o no jugarán. Nacional no manifestó nada en ese sentido, y como reglamentaristas que somos, el partido está fijado y es el club el que soberanamente decidirá qué hacer y qué no hacer. Bueno, muy bien. Bueno, clarita la conferencia. Para resumir, lo que Álvaro comentaba de la situación de Urunday, con ese aviso de inmediato, fue el que no existió Nacional la semana pasada. Vamos a explicarle a la gente. Por eso se toma de otra manera. A las 2:30 de la tarde llega un mail a la Federación Uruguaya de Básquetbol diciendo que Urunday no se presentaba mañana. El tema, el motivo era claro. Nicolás Delgado y Facundo Medina habían tenido el miércoles pasado un contacto directo con un positivo de COVID que se confirmó hoy. Uh-huh. En el momento de que se le confirma a Urunday que ese COVID es positivo, ellos aíslan a los dos jugadores y tras cartón avisan que no se juega el partido, que ellos no se van a presentar para no exponer a sus jugadores, claro, a un posible contagio. Desde la Federación se hicieron las, obviamente, averiguaciones en el Ministerio de Salud Pública. Se resolvió que mañana estos jugadores sean hisopados por la mañana a primera hora. Los resultados van a estar sobre las 3, 4 de la tarde. ¿Qué pasa si son positivos? Si son positivos, estos dos jugadores obviamente no pueden estar a la orden y Urunday no se puede presentar. Porque Urunday va a considerar a sus jugadores del plantel contacto directo. Claro. Y ahí el partido lo gana Trujillo. Y ahí el partido lo gana Trujillo. Es bueno destacar que los jugadores no es que presenten síntomas, ¿no? No. Es un tema de un contacto con un positivo. Claro. Es un contacto de 45 minutos en una reunión con un positivo de COVID que se confirmó en la jornada de hoy. Bien. Ese positivo de COVID empezó a tener síntomas el sábado. Ayer se hisopó y hoy estuvo el resultado. Como para explicar un poco la línea de tiempo de esa situación. Y Urunday, tal cual decía el protocolo de la federación, en el momento en el cual los jugadores son aislados, avisó a la federación. Bien. Esto también expone un poco más la situación de Nacional, ¿no? Uh-huh. Claro, totalmente. O sea que si el resultado es negativo, a la noche hay básquetbol. Exactamente, a la noche van a jugar estos equipos. Punto número 3, en este punto caso. Punto número 3. En Trubín no está la orden Fausto Pomoli, porque tuvo también contacto con Marcel Zuberbiel, jugador de Nacional, el jueves pasado. El jugador ya está aislado. Y bueno, el jueves se le va a realizar un hisopado. Si da negativo, puede estar en el partido del viernes. Claro, bien. Pero Trujillo también tiene una baja por esta misma situación. Bueno, yo no tenía todo esto en cuenta cuando di a Urunday a Nacional, ¿no? Bueno, como nadie favorito. Lo tenía, pero bueno, hay que esperar. Los dos fueron con Trujillo y con Aguada, ¿no? Sí. Pero bueno, hay que esperar. Esta situación, obviamente, que nadie la esperaba. También lo reglamentado, del hecho de que, bueno, de que tal equipo gane el punto en disputa. También, aunque suene raro o frío, es algo que se votó, que todos estuvieron de acuerdo en el post de, bueno, que se pueda terminar la temporada. Por lo tanto, bueno, hay que seguir esperando. Mañana, Juan, imagino que también será un día bastante intenso. Ojalá que tengamos contacto contigo de noche acá. Mañana va a ser intenso, pero creo que para cerrar lo mismo que dijimos en el arranque, la federación tiene la intención de cerrar la Liga Uruguaya, como con las pautas establecidas previo al reinicio de la Liga. Y eso es, se juega el básquetbol a pesar de la cantidad de hisopados que se pueda realizar en un plantel o de los positivos que pueda tener un plantel. Claro. Hoy en día los 4 equipos están afectados por esta situación. Claro. Más o menos 16 a Nacional, 1 en Trujillo. Pero los 16 están afectados por este tema. Uh-huh. Bueno, gracias, Juan. Gracias, Juan. A las horas. Mañana, en todo caso, cuando quieran, acá estamos. Ojalá sea mañana contacto con ojalá el Antel Arena. Sí. Igual lo voy a decir, mejor estar en el Antel Arena. ¿Por qué? Porque es muy alto mirando. No. Dime días, me pasa todas las noches. Yo me pongo acá, de perspectiva, estamos bien. Está por eso, me complica la vida. Me pasa todas las noches, Juan. Pero yo soy más bajo que vos.